Aquestes són les parets de roca d'una de les escoles d'escalada de Galícia, situades al Concello de Oporriñó, província de Pontevedra. Amb una altitud màxima de tan sols 396 metres, Faro Budinho presenta una muralla de granit que en alguns punts supera els 60 metres de verticalitat. En companyia de Freddy i Luis, de Guies Malouco, escalarem per una de les vies més assequibles, però també coneixerem curiosos racons situats entre les immenses roques de roca granítica erosionades pel pas dels segles. Pues esto es Cova dos Nenos, es el bivac más famoso que hay en todo Budinho, también con una de las vías de boulder más chulas y más emblemáticas del monte. L'entrada és petita, però el seu interior suficientment gran com per encabir-hi més de mitja dotzena de persones. Pues estamos en Budinho y esto solamente es una de las sorpresas que tenemos hoy. Es uno de los pocos refugios que hay en las montañas gallegas. Esta pertenece a un club de Vigo, a la Peña Trevinca, y hacen actividades sociales, algunos cursos se plantean desde aquí, y es uno de los edificios que más secretos podrían contar de lo que pasa aquí en esta zona. Porta el nom d'Abel Alonso Gómez, alpinista de Vigo que va morir quan baixava del Gasherbrum 1, junt amb dos companys més el 2013. Parece que venimos de un bosque de bolos, como otros muchos que hay en Galicia, y de repente empiezan las paredes de Budinho. Hasta 60 metros de pared de granito rosa porriño con más de 100 vías de escalada. Hoy vamos a hacer la valenciana, que es donde los clásicos hemos empezado a escalar. No sé si llega al cuarto. Es sencillita, los tres largos son muy sencillos, por eso es una de las más repetidas, justamente porque tiene un nivel bajo y tiene un patio chulísimo. Hace un calor, sí, porque queremos hacer hoy escalada y penitencia, ¿no? Venir en verano a escalar en Budinho tiene bastante de sado. La major part de les vies d'escalada de Budinho és pura adherència a través de polides plaques de roca granítica, notablement compacta. De manera que no cal força, sinó molt d'equilibri i posar molt bé peus i mans. La via per on puja Freddy i, posteriorment, Luis, té moltes assegurances a la roca, de manera que és ideal per iniciar-se. Maravilla. Muy facilito, ¿eh? Yo quiero más, ¿eh? Vete de primero ya, Luis. O te viene mal. Un cop Luis arriba a la reunió, Freddy inicia la segona tirada, una mica més fàcil que la primera. El valle del río Louro. Va en esta dirección hasta que allá, a lo lejos, desemboca en el río Miño, justo en Tui, para que después, en unos poquitos kilómetros, entre en el océano Atlántico. Es lo malo del calor, se pueden romper los pitones. Con el calor se ablanda. Respecto a la adherencia, la época buena para escalar es invierno. Maravillosa. Además, unas vistas que... imposible, ¿eh? Para llegar aquí, todo. Si tengo los gemelos ya, vamos, aquí. Nah, en muy poquito estamos ahí en la cumbre de la Valenciana y dentro de un rato ya estamos hidratando esta parte del cuerpo. És una tarda calorosa de principis de juliol. Freddy es posa a realitzar la tercera i última tirada amb un pas difícil a dalt de tot, sempre per placa amb molts pocs punts on agafar-se amb comoditat. Aquesta és la part que més li costa a Luis, però que també supera sense cap contratemps. La verdad, la tercera part és el últim, lo último justo, el culme. El pastel. Yo creo que ya por hoy yo creo que está finiquitado. Casi, casi. Freddy, te estás pasando hoy conmigo, ¿eh? Un cop recullen les cordes i ja a peu, s'encaminen cap a la part superior del Faro Budinho, on cal grimpar una mica a través d'un parell d'esglaons de roca arrodonida.
Realment és un punt amb unes vistes esplèndides i que de ben segur era utilitzat pels nostres avantpassats com a punt de guaita, d'aquí el seu nom. Desde luego sí funcionaba como atalaya, ¿no? Tenía una labor como la de un faro, no solamente la de marcar por donde se puede hacer un recorrido, que en cierto modo esto lo marca, ¿no? Porque es un punto de referencia, como también actuaba como atalaya de vigilancia. Bueno, hay asentamientos antiquísimos, hay yo creo que vestigios incluso desde el paleolítico, después posteriormente castresos y de las edades más modernas. Es decir, que la zona tenía importancia desde el punto de vista histórico y arqueológico sobre todo, porque las vistas son terribles, ¿no? Ya no solamente el Valle del Louro que decíamos antes o de Louriña, sino como todo el Valle del Miño que va en esta dirección. El mar no tenemos suerte de verlo desde aquí, pero está justo detrás de esa cordillera. Es decir, es un lugar espectacular como para un asentamiento y también para escalar. De hecho, esta vía que acabamos de hacer, la vía de la Placa del Valenciano, la vía de la Valenciana, bueno, cada uno a veces le llama de formas diferentes, aunque técnicamente la Placa del Valenciano es del año 64, creo, de la apertura, o por lo menos las primeras escalas que se hicieron, pues tienen, fíjate, pues 60 años, nada menos, ¿no? La escalada en Budiño es una escalada que o la amas o la odias, porque es una escalada de adherencia, donde hay que jugar mucho con el equilibrio, con los pies, prácticamente no hay agarres para las manos y lo que hay son pitones de cuarzo muy pequeñitos. Así que no hay un término medio. O no quieres venir o disfrutas como lo hemos hecho nosotros, ¿verdad, Luis? Hemos disfrutado, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Pero eso sí, ahora hay que colmar el vaso ya. Es metáfora, ¿no? De colmar el vaso es claro, metáfora. Claro. Este chico, vale. Pues vamos a colmar el vaso entonces. Antes de marcharnos, vamos a ver un par de sitios ahí. Bueno, un sitio concretamente romántico. Nos vamos a desnudar aquí. Bueno, Luis, dame la mano, que este es un sitio romántico. Cariño. Vamos. No contabas cómo estaría clase, ¿eh? Yo venía a escalar y veo que al final vengo a espelio. Yo, no sé, me están liando. Encara que l'accés és ben petit, el passadís que ha format la immensa roca en partir-se en dos parts és molt gran, tant que hi podem passar amb relativa comoditat. Ah, los sitios secretos y románticos. Al balcón de Budiño, ¿eh? No me digas que esto no es un sitio romántico. No sé si es primero es conveniente ir a la cueva de los niños, al vivac y después aquí, o viceversa. Pero, ¿eh? Esto no deja indiferente, ¿eh? Efectivamente, aquí llegamos al balcón. Ah, vale. Esta es la parte más alta de las paredes, al menos de la zona suroeste. Y aquí tenemos hasta 60 metros de altura, vertical, prácticamente vertical. Entonces, ahora si pensamos en la pared vertical, que lo hay, 60 metros, de escalada en pitoncitos, pues mira, solamente pensarlo ya subo. Sí, creo que para rematar la jugada, aunque Luis tiene sed, creo que para rematar y para ir así con un chute de energía está muy bien, ¿eh? Así es Galicia. Efectivament, aquest és un altre dels moltíssims racons especials que té Galícia, on la frondositat de la vegetació, conjuntament amb la roca granítica polida al llarg de mil·lennis, dona lloc a paratges màgics com aquests del Faro Budiño.